¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo el nuevo Adrenaline V2 para nuestra PS Vita en versión 360 y además os los traigo gracias al nuevo Adrenaline EASI Installer versión 1.06 gracias a Freakler, ¿vale? Que lo acaba de liberar hace apenas unos minutitos, así que desde aquí muchas gracias a The Flow y a Flickr por traernos estas mejoras, y ya os digo que nos va a resultar bastante sencillo. Bueno, ¿qué mejoras trae el Adrenaline V2 antes de instalarlo, ¿vale? Ahora continuamos. Bueno, pues entre otras las mejoras que tiene es que ha añadido los 64 MB de RAM para soporte para Homebrew, que también ha habilitado la partición UR0 de nuestra PS Vita para poder meter juegos de PSP. Ya sabéis que las PS Vita, dependiendo del modelo, tiene la parte UR0, que digamos que es una memoria interna de la consola, donde ahí vamos a poder ahora meter juegos de PSP. Eso lo vamos a ver en otro vídeo, ¿vale? Bueno, también ha añadido un filtro, ¿vale? Para desarrolladores. También nos ha habilitado poder cambiar de pantalla, o sea, un aspecto 2.0, 1.75, 1.5, 1.25, ¿vale? Vamos a ir poniendo más pequeña la pantalla a nuestro gusto, ¿vale? También ha arreglado un fix que tenía el juego Motor Restore, y entre, bueno, y gracias a ese fix, pues también ha mejorado otro tipo de juego, que resulta que ese juego pues no sonaba o se trababa, ¿vale? Pues gracias a ese nuevo fix, pues esto funciona. También ha añadido un bug que hacía que no nos reconociera pues nuestra música y nuestra foto dentro de la PS Vita. Ya sabéis que podemos ver música y foto, no nos lo reconocía, ahora ya funciona, ¿vale? Bueno, así que ahora vamos a ello. Como os decía, vamos a utilizar el Adrenaline EASI Installer versión 1.6, lo cual yo, pues probando y probando, pues prácticamente digamos que se me han estropeado las burbujas y he tenido que formatear. Yo estoy haciendo el vídeo desde cero. Si tenéis problemas o empieza a daros errores durante el proceso, yo os aconsejo que formateéis. Es mi consejo personal, ¿vale? A mí no me importa perderlo todo, yo lo he perdido todo, he instalado Molecular Shell y VitaShell 1.61. Como no tenía ningún demo en la PS Vita después de formatear, he instalado ARK FAT, que lo vais a tener en la descripción, y le he dado a instalar, ¿vale? Y lo que me ha instalado ha sido esta burbujita de aquí, que es un demo, es un mini. Aunque tenga las letras de ARK, ustedes no le hagáis caso, que es un DIMM, es un mini, ¿vale? Así que tenemos la PS Vita limpia con un mini, que en este caso este de aquí, y la aplicación EASI Installer 1.06. Así que nada, vamos a iniciar la aplicación EASI Installer. Todo esto lo tiene en la descripción, ¿vale? Y vamos a instalar de nuevo. Ahí está, como estáis viendo, no tengo absolutamente nada. Pues le voy a dar a instalar Adrenaline. Y como veis, este es el nombre que me ha creado aquella burbuja que habéis visto que ponía ARK, pero en verdad es un mini con ese nombre. Pues simplemente le doy a la X. Le doy aquí para el lado, perdón. Le doy a que sí, ¿vale? Y como veis, como no me encuentra el archivo, no me está encontrando ni bueno, veis que tiene la ruta nueva, ¿vale? La ruta nueva es VX0 Adrenaline. La anterior era VX0 PSPM Adrenaline, ¿vale? No me la ha encontrado y tampoco me ha encontrado el archivo 661 PVP. Y lo que está haciendo, como estáis viendo, es descargarlo. Como os dije, lo estoy haciendo todo desde cero. Así que nada, vamos a esperar que termine de descargar el eBot y continuamos. Deciros también, mientras se descarga el eBot, aquellas personas que ya tengan el Adrenaline instalado y quieran hacerlo desde cero, pues pueden instalar el EASI Installer, ¿vale? La versión anterior o esta versión, y darle a desinstalar, ¿vale? Lo desinstaláis y lo volvéis a instalar. Yo, como consejo, os digo la verdad, sacad vuestros 6 data de vuestro juego. Si no le tenéis mucho aprecio, tampoco pasa nada. Y si queréis de verdad el emulador de PSP, hacerlo desde cero, desde limpio, porque esto es una actualización que cambia unos archivos, cambia una configuración de texto, lo cual ha sido lo que a mí me ha dado el problema, y al final pues he tenido que hacerlo desde cero todo. Así que nada, ya ha terminado de descargarse el PVP, le damos a la X y esperamos que se reinicie nuestra PS Vita. Una vez reiniciada la PS Vita, pues como no, ¿vale? Veis que ya tenemos ahí el juego convertido en Adrenaline, pero aún no funciona. Pues lo que vamos a hacer nuevamente es acceder a Genkaku, ¿vale? Iniciamos Genkaku nuevamente, ya sabéis, Genkaku última versión, que tiene acceso a PSN, ¿vale? Venga, pues ahí está, se está iniciando la primera, con esta vez con suerte. Ya sabéis que no siempre sale la primera. También podéis utilizar el Offline Installer, que funciona a la perfección, para acceder a Genkaku. Bueno, hemos iniciado Genkaku y ahora pues lo que vamos a darle a Adrenaline,
Y ahora lo que sí va a hacer es instalarnos el emulador, ¿vale? Porque lo que ha hecho antes ha sido montar todas las carpetas para que empiece a funcionar. Así que nada, ahora lo que le tenemos que dar es unos segundos también porque va a empezar a instalarse. Le damos a la X, cargando el 661 que se ha descargado anteriormente. Y como veis, empieza a crear directorio y ahora va a empezar a instalar el emulador. Así que vamos a esperar a que termine y continuamos. Una vez que ha terminado, pues me dice que presione X para volver al menú PSP XMB. Vamos a esperar. Ahí tenemos y como veis se inicia perfectamente nuestro emulador. Vamos a configurarlo porque es la primera vez que lo estoy iniciando español. Vale, voy a ponerlo aquí en Madrid. Todo para adelante, le digo a todo que sí. Y aceptamos. Por defecto viene este color en rosa, ¿vale? Y aquí para ver que realmente se nos ha instalado, que sí se nos ha instalado, pues simplemente, mira, pues vamos a mantener pulsado el botón PS, le vamos a dar a ajuste, ¿vale? Y ahora con el L1 y R1 vamos a ir donde dice setting. Ahí está, ¿vale? Ahí, estas son las opciones nuevas que tiene el emulador. Entre ellas, pues como veis, el filtro de gráficos, ¿vale? Tenemos Smooth Graphics también, lo que habíamos hablado de la pantalla, ¿estáis viendo? ¿Veis que la podemos redimensionar a nuestro gusto? Cosa que no le veo yo, la verdad, mucho que nos vaya a ayudar de mucho. Y la localización de la tarjeta de memoria. Como veis, nos deja cambiar entre UX0 y UR0. Entonces, del mismo modo, nosotros podemos meter juegos, ya sabéis, dentro de PSPM ISO o dentro de UR0 ISO. Pero esto lo vamos a ir viendo en el siguiente vídeo, ¿vale? En este vídeo, para no alargarnos mucho, como habéis visto, pues me gustaba, quería mostraros cómo instalar el nuevo Adrenaline. Consejo, ¿vale? Aquellas personas que todavía estén por aquí, ¿vale? Vamos a darle aquí a Main y aquí vamos a darle a aquí, es decir, Adrenaline Menú. Ahí está. Consejo, de verdad, si tenéis problemas a la hora de instalarlo, yo, como consejo, formateo de tarjeta de memoria, instalación limpia, ¿vale? Ya sabéis los pasos, lo habéis visto, vamos a esperaros, lo voy a decir nuevamente y por última vez. Ahí está, le voy a salir de aquí. Vamos a ver, que siempre me confundo, es en ajuste, es PSPM Application, aquí. Los pasos son sencillos. Instalamos el EAS Installer versión 1.0.6. Tenemos un demo de PSP, si no lo tenemos, instalamos el ARKFAT para tenerlo. Y simplemente seguimos los pasos, como habéis visto. Así que nada, chavales, espero que les haya servido. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo jugar desde la partición interna a la partición externa de nuestro nuevo emulador, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.